Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa 103, finales de conferencia NBA, volumen 3. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Muy bien, buenas. empezamos la pasada. Digo, ¿con qué nos metemos? Bueno, Bueno. no sé cómo estáis viendo vosotros las series, pero yo creo que sobre todo la del oeste, yo me esperaba bastante más. Sí, Y la del pues este es muchas también. bajas. Yo muy aburridas. Sí, Luego la ya lo verdad es que veremos, sí, ¿eh? pero Son series muy... había sido unos playoffs muy chulos y tal, pero ya las finales no sé, no me están gustando demasiado. Bueno, ¿alguna noticia de Lakers o de Nueva York o de Filadelfia? Lo de Lakers es poca cosa, que es lo típico, cada día suena un jugador y cada día suena un entrenador. Lo único así más fiable es que LeBron James ha pedido, bueno, le gusta Darvin Ham, asistente de Milwaukee, que es finalista para el puesto de entrenador de los Lakers, y yo creo que los tiros obviamente van a ir por ahí, que Darvin Ham será el nuevo entrenador de los Lakers, aunque dicen que si hay una mínima posibilidad, los Lakers están pendientes de la situación de Doc Rivers. No sé, pero antes del draft ya quieren tener al entrenador. Solo tienen que descolgar el teléfono. Lo Porque, tienen fácil. a ver, no sé, no, tampoco sé cómo estará el tema de la posible salida o de Doc Rivers, ¿no? Si tiene cl alguna cláusula de salida o si Filadelfia le puede echar sin pagarle lo que queda de contrato, ¿no? No sé cómo estará ese tema. Pero, bueno, no sé. No sé si seguirá teniendo su casita en Los Ángeles, supongo que sí, ¿no? Sí. Hombre. Sí, es, pues, es una segunda residencia, por si acaso. Lo que pasa es que, bueno, ya que te guste un sitio más o otro, de todas formas, desde el punto de vista de un entrenador, pues ahora mismo el equipo más competitivo lo tiene Filadelfia, ¿no? Pero. Sí, claro. Los Lakers ahora mismo tienen tres jugadores. Y Os prestamos alguno veremos. desde Nueva York, ¿eh? Sí, pues os quedáis a Westbrook. Bueno, a cambio Buenas de que me guste el noches. Fournier, hablamos. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal por México? Y Nueva York, nada, sin muchas noticias tampoco, ¿no? No, nada relevante, sí, que hay que hacerle mucho caso. Lo último sí salió que era que Cameron Reddish estaba ya más o menos listo, pero tampoco para lo que los quiere Thibodeau, tampoco hace mucha falta, Bueno, ¿eh? en Filadelfia muchos Sa rumores también, De pero Knicks bueno. salió el otro día Mo Bamba en un Instagram, un directo de Instagram, como diciéndole a Mitchell que vayan para casa, ¿no? Jugar, o sea, Nueva York. Sí, pero tampoco es algo que tú digas, va a venir seguro. Y Mo Bamba tampoco es que ilusione más de la cuenta, ¿eh? No, pero bueno, se ha hablado mucho, como ahora Orlando tiene el número uno Sí, eso y sí. que podría ir a por Chet Holmgren. Pues que ahí pues le sobra un center y buscaría un traspaso por Bamba. Pero es que, ¿qué le das? Es la cosa. ¿Qué le das que no necesites tú, sí o sí, y que tenga algún valor? Porque el único con valor que no es fijo en la rotación es Cameron Reddish. El único con algo de Puede valor que ser. tiene, y tampoco creo yo, no sé. Puede ser. Pero bueno. Bueno, ¿cuál Veremos. pensáis que es el jugador que más camisetas vende? LeBron, LeBron. Y después. Curry, ¿no? O KD. Yo diría Giannis. Bueno, y equipo los Lakers entonces, si decís LeBron. Sí. Y si no son los Lakers, los Golden State Warriors, ¿eh? Pues mira. Hostia, Harden. He De dicho ahí el el rintintín, ¿no? no, a mí me, cuando bueno está lo que pasa es que como no hemos tenido mucho tiempo y mientras hacemos un poco de tiempo que se conecte Juan Carlos, digo voy a ponerla. A ver, a mí me sorprendió, bueno, que esté Harden segundo. Bueno, yo creo que en esto de la NBA los ídolos tardan en caer, ¿no?
Entonces, pues bueno, pero bueno, me llamó, por ejemplo, que LaMelo estuviera entre el top 15. Yo creo que eso fue lo que más me llamó de todo. Y bueno, y que Kai Irving estuviera también, ¿no? Un top 10. Hombre, que Kai Irving ha jugado 4 ratos este año, a ver, las cosas como son. Y que se ganó bastante hate en el último año. Claro, entonces, no sé. Pero aquí mi pregunta es si las camisetas de Harden computan también las de Brooklyn. Hostia. Porque no me creo que en 3 meses que lleva que ha estado en Filadelfia. Sí. Es que si en 3 meses ha vendido más camisetas que Curry en un año, uff. Es que ahí está. Lo que ha tenido que vender. Sí, supongo que sí. Pero fíjate, Harden, que lleva ya un par de años de capa caída, todavía le tiene ahí el número 2. Y ahora también que... Disculpa, supongo que también el hecho de ir a Filadelfia pues habrá supuesto un poco de tirón, ¿no? En las ventas. ¿Y qué va a pasar con Harden? ¿Qué crees que va a pasar con Harden? Ahora ya que estamos hablando de él. Bueno, vamos a ver. Bueno, y de los equipos, y ahora contestamos lo de Harden. Los equipos me ha sorprendido bastante Filadelfia, el número 2. Embiid y Harden tienen mucho tirón. Bueno, sí, pienso claro. Que también aquí en el tema de venta de los equipos es merchandise en general. O sea, yo creo que también entre las camisetas retro y todo, porque si no, ¿qué pinta ahí, por ejemplo, Chicago Bulls? ¿Y los New York Knicks? ¿De que se compran los chiquillos camisetas de Julius Randle? No creo. Pero bueno, Nueva York sí, yo creo que siempre tiene mucho tirón por los turistas y tal, aunque sea, yo qué sé, vas sí, a Nueva sí. York y se compran una de los Knicks. Pero pondrá Patrick Ewing una gorra. Me ha sorprendido y me ha sorprendido mucho lo de Memphis el 10. Sí. Bueno, es que Memphis así jugadores históricos que es que no tampoco tiene mucha historia. Bueno, si te quieres ir hasta Vancouver Grizzlies, pero es que si no, y tampoco que hay los Gasol. Así conocidos, Mike Conley, Jason Williams, Randolph. No sé, pero bueno. No, bueno. Ya me gusta también que haya variedad, porque casi cada año eran los mismos. A mí lo que me sorprende es que Boston muy abajo en todo, Boston muy abajo en las dos. Sí, a ver. Boston. En una sexto equipo y luego tienen solo a Tatum. Entre medio, cuando hay bastante con dos jugadores del mismo equipo. Bueno, es que jugadores mediáticos. Boston tampoco es que sea una. Pese a ser la franquicia junto a los Lakers que tiene más títulos, no es muy mediática en comparación con como los Lakers, los no, eso Knicks, es verdad. Puede ser Filadelfia, Brooklyn. Pero bueno, aún así han quedado segundos de conferencia y poco se ha hablado de ellos, la verdad. Sí. Hombre, mínimo finales de conferencia ya, que poco se habla. Sí. Yo lo firmaba para los Knicks, vaya. Nah, Tatum, tú piensas, te lo digo aquí, Tatum va a vestir de amarillo. A ver, Tatum es de Lakers, eso está claro. Pero tú piensas que Mbappé era del Madrid, supuestamente, así que ya a partir de ahí... Sí, correcto. No menciones ese nombre, anda. Ay. Tema Harden. Seguro que sigue en Filadelfia. 100%. ¿Va a rechazar la opción de jugador? ¿Y va a firmar un nuevo contrato? Están negociando ahora mismo. Uf. Ten en cuenta que además Harden y Morey son amiguetes dentro que cabe, sí. ¿No? Dentro de la amistad de este mundo, ¿no? Y vamos, va a seguir seguro. Ahora ya, pues, claro, Harden está intentando buscar una prolongación con mucha pasta, no los 16, 20 millones que comentaba Fran Merino. Y todo va a depender de si Filadelfia va a llegar a 30 y bastantes. Sí, entre 30 y 35 creo que va a estar la cosa los primeros años y eso va a ir subiendo. Y con algún tema de bonus, de objetivos y ese tipo de cosas, pero bueno. Pero sigue seguro, por lo menos un año. Aunque no sé yo si no te la cambiaba por Westbrook, ¿eh? No, lo siento, pero no. Imagínate, para decir que no a un traspaso por Russell Westbrook.
Hombre, yo creo que para Filadelfia mejor Harden, ¿eh? Sinceramente. Sí, pero bueno. Sí. No, porque y aparte bueno. Es eso. Westbrook con Embiid tendría fit cero, porque Westbrook necesita todo el espacio del mundo. Sí, a ver, al final Harden, el tío es bueno, o sea, juega esto, tiene buena visión de juego, es buen pasador, tal, es buen generador. Lo que pasa es que, claro, tienes la imagen de que te va a venir y te va a meter 30 o 25 tal todos los días y, claro, cuando le llega el balón y no tira, dices, hostia, que aquí hay, yeah. Esto huele mal, ¿eh? Bueno, pues antes de ponernos en las finales, voy a poner lo de jugador defensivo. ¿Qué os ha parecido? Bueno, el primer quinteto ya sabíamos tres, ¿no? Que eran los tres finalistas de defensor. Sí. ¿Os falta alguien? ¿Os sobra alguien? A mí me ha sorprendido, bueno, Jared Jackson, obviamente merecido, pero me ha sorprendido, la verdad. No, eso que haces una lista de cuáles son para ti los mejores defensores, a mucha gente seguro que se lo hubiera olvidado Jaren Jackson. Sí. Bueno, recordemos que en el primer quinteto está Marcus Smart, Mikal Bridges, Rudy Gobert, Anteto y Jaren Jackson. Y en el segundo, Adebayo, Drew Holiday, Matisse Thybulle, Robert Williams y Draymond Green. A mí Jaren Jackson lo que me pasa es que es el típico jugador que yo me espero que esté en el segundo más que en el primero, ¿sabes? No sé por qué. El segundo, sí. Y un poco sorprendente, además. Sí, porque, por ejemplo, jugadores como Draymond Green le suelen dar más bombo del que puede ser Jaren Jackson Jr., por echar al final una franquicia como Memphis y demás. Y no sé, por eso yo me esperaba que, al haber tenido menos bombo, menos presencia en la prensa y demás, lo que estaba haciendo, podía quedarse Draymond Green primero en el primer quinteto y Jaren Jackson en el segundo. Bueno, yo creo que también el tema de jugar partidos ha influido, porque Williams y Green se han perdido bastantes partidos este año. Sí. Y yo creo que si hubieran jugado más, uno de los dos sí que hubiera estado en el primero y me hubiera decantado por Draymond. Sí. Pero bueno, de los 10 para mí son 10, son de los, si no son los mejores, son 10 de los mejores defensores de la liga, sí. Con diferencia. Joder, el otro día pensé en uno que me extrañó que lo estuviera, no me acuerdo quién es. Pero hubo uno que me chirrió que no estuviera, no me acuerdo quién fue. Y bueno, lo que decís, sí, son 10 buenos defensores. Lo que pasa es que también el otro día hacía yo una reflexión de todo esto, que decía, me pasa con Anteto como me pasa a lo mejor con Embiid, que al final se reserva mucho los partidos, no defienden casi, pues, para no cometer falta, para no desgastarse luego para el ataque y tal. Y digo yo, ¿realmente he merecido que, por ejemplo, un tío como Anteto esté ahí? Pues yo creo que no, sinceramente. No por capacidad, ¿eh? Que por capacidad seguro. Sino porque no se esfuerza. Bueno, pero al final todos los premios y todo se basan en estadísticas. Y si Anteto es uno de los jugadores con los que baja más el porcentaje rival, que cierra mejor el rebote y tal, pues aunque no se esfuerce, porque sabemos el físico que tiene y tal, y le da de sobra, pues al final lo que cuenta son los números. Sí. Y luego, pues bueno, la eterna duda de siempre, bueno, duda, es decir, mucho pivot, que al final pues son intimidadores más que buenos defensores, ¿no? Sí, pero porque al final lo que ha dicho Cristian, al final los tapones son números. Sí. Y cuando ves a lo mejor hombres altos que tienen bastante de tapones, pues a lo mejor ya empiezas a sobreponer la otra persona que es buena robando, pero tiene menos robos que el otro tapones. Uh-huh. Yo vengo diciendo, sí. Perdón, antes, para cerrar el tema este del mejor defensor, yo vengo diciendo toda la temporada que la NBA debería plantearse hacer un premio de mejor defensor exterior y luego otro de interior, porque si no, sí que es cierto que la mayoría de años, la gran mayoría, el premio es para un center o un 4. De hecho, Marcus Smart ha sido el primer base desde Gary Payton en el año 95 en ganarlo. Pues sí, de verdad que sí. Yo estaría de acuerdo. Uno que fuera el jugador más intimidador o algo así. Sí.
y otro de defensor exterior, o no sé. Yo le doblaría el premio también. Bueno, ¿por qué serie empezamos? ¿Alguna pues, predicción? No, sinceramente, como, son como dos series tendencias que cuesta pillarle cariño. Y antes de empezar, ahora que vamos a empezar con las series, ¿qué os parecen los premios de final de MVP de final de conferencia? ¿Cómo que MVP? No sé. La NBA ha sacado unos premios de MVP para el, o sea, para el mejor jugador de cada final de conferencia. Yo lo pondría para el mejor final, a lo mejor para el mejor jugador de cada conferencia a lo largo de los playoffs, antes de la final. Que sea pues primera ronda, segunda ronda y final de conferencia. Eso ya sí lo entendería yo. Un MVP de los playoffs, venga, pero de finales de conferencia, no sé. Pues la verdad es que no lo había ni leído. Aquí pueden sacar todo lo que quieran, vamos. El premio del oeste será el premio Magic Johnson y el del este será el premio Larry Bird. Bueno, yo sinceramente, tanto premio. Sí. No sé. Porque es que luego encima ni se curran los premios y en la NBA, no te montan una gala así chula, rollo balón de oro para los premios, que entonces pues lo puedes rentabilizar más económicamente al final. Yo te suelta un día por Twitter, ha ganado este, a los dos días ha ganado el otro y así. No sé, yo creo que ahí estaría mejor hacer un evento chulo. Sí, eso está claro, ¿eh? Que yo creo que les falta pues hacer una gala al final, que a lo mejor la podían hacer pues al principio con el training camp o algo así. Después de la final él hace una ceremonia así, el bonito al equipo que ha ganado. Lo que pasa es que el tema de hacerlo ahí es que pues ya hay equipos que llevan 2 meses de vacaciones y están los jugadores cualquiera, cada uno en la punta, no sí, sé. Al final, a lo mejor es más complicado. Pero a lo mejor al comienzo de temporada, pienso que a lo mejor, sí, al comenzar la temporada, que sabes que tienen que empezar todos el training camp, pues el día antes, pues haces una gala, algo así, ya está. Sí. Bueno, pues nada, empezamos por el oeste mismo. Venga. A ver. Desde el último programa hemos tenido 2 partidos en cada serie. A ver, bueno, en el oeste está fácil, han ganado todos los Warriors. Sí, jugaron anoche el tercero. Sí. El segundo, la verdad es que me pareció bastante injusto el resultado final, porque me gustó más como jugó Dallas, estuvo ganando todo el partido hasta final del... pues yo creo que final del tercer cuarto, principio del cuarto, se puso Golden State por encima, tuvieron un acaraje unos minutos que cogió una distancia ya de 8 o 9 puntos Golden y ya pues hasta el final más o menos se mantuvo esa distancia. Bueno, ¿qué os pareció ese partido? A ver, yo lo estuve viendo en directo y el acierto de Dallas en la primera parte no fue ni medio normal, se fueron con 15 triples al descanso. Y obviamente mantener ese nivel de acierto y aún así ganaban solo de 14 puntos. Dices, en el momento que fallen un poquito y los Warriors se vengan arriba, que es lo que pasó, sobre todo en el tramo final del tercer cuarto, que los Dallas empezaron, creo que empezaron con un 2 de 10 en el tercer cuarto en triples. Y al final, Dallas es un equipo que si no se va a los 20, 20 y tantos triples metidos, o 20 y pocos, no van a sacar el partido. Es que jugaban a penetrar y doblar, penetrar y doblar. Y luego que no tuvieron a nadie para defender a Kevon Looney. Kevon Looney que ese día parecía Hakeem Olajuwon. Mariano, os dije que tenían que sacar a Mariano. No, pero es que, o sea, Kidd insistió en jugar con 5 pequeños y jugar con Kleber abierto a la esquina. Pero claro, Kleber tampoco es que fuera un factor diferencial en ataque y luego en defensa era quien tenía que defender a Looney. Pero no podía, no pudo defender. Entonces tenía que poner a Dwight Powell y no lo puso. Después que Wiggins está siendo un puñal en defensa contra Doncic.
Está liberando mucho a Green, está liberando mucho a Curry en defensa y luego ellos en ataque pues hacen lo suyo. Luego Klay Thompson también parece que no, pero está ahí y Poole. Es que Warriors tiene muchas armas, Warriors. Tiene muchos puntos al final y falla un día uno, pero tiene ese otros cuatro. Yo qué sé, te hacen puntos. Claro. Y luego en Dallas, que ya empecé a verlos un poquito fatigados. Yo creo que la serie contra Suns les ha pasado mucha factura. Yo después del segundo partido dije, esto ya está acabado. Me parecen que están fundidos ya Dallas. Sí. Sí. Reggie Bullock estaba viendo que era el jugador que había jugado más minutos hasta ayer, el jugador que lleva más minutos en playoff. Y también se le veía que la mayoría de sus tiros se quedaban cortos ya. Dice, este tío es que no puede ya. Y ahora está jugando muy bien Bullock, con lo que le han criticado al principio de temporada. Sí. Bueno, sí, Bullock en el último partido creo que la cagó, ¿no? En el último sí, no sé si acabó con 0-7. Sí, sí, pero es no, sí, pero Tony es que era por buena. El cansancio, es por el cansancio, es que está reventado. Bullock está cansado, Brunson está cansado, a Doncic, bueno, Doncic está ahí, pero tampoco es que se esfuerce en exceso en defensa. O sea, para poder tirar del equipo en ataque, pues tú no puedes estar 45, 46 minutos dándolo todo el tiempo también. Este tema es lo que os comento siempre, que al final unos playoffs es una carrera de desgastes. Es que son 2 meses, ¿eh? Ahí a jugando a tope, no es como la liga regular. Y contra equipos fuertes siempre, porque vaya. Claro, claro. Un día sí, un día no y tal. Y entonces, pues esto es mucho desgaste. Y yo nunca he entendido los entrenadores que no meten 10, 11, incluso 12 jugadores en la rotación en playoff. Que, vale, que no le vas a sacar al jugador 12, 10 minutos. Pero le puedes sacar 5, por lo menos para tener enchufado, pues si tienes baja más adelante. No, y eso Kerr también lo hace muy bien. Porque un partido te mete a Kuminga, otro partido te mete a Moody... Otro partido juega más Porter, que por cierto se ha lesionado. Se ha lesionado, sí. Pero en cambio, Jason Kidd, ¿qué tiene? Si su octavo jugador en rotación es Bertans. Que no tiene nada. No, prácticamente está jugando con 7. Porque Bertrand juega, bueno, 7 minutitos. Estoy viendo qué partido. El segundo. Bertans jugó 7, que además desquició al cuñado. Que le saca una técnica y tal, y bueno, metió un triple de la esquina, falló otro, tal, y yo dije, joder, pues ¿por qué no le saca más minutos, no? Y ya puedes mirar los parciales de la segunda parte. Uh-huh. 45-68. Es que ya veías ahí Dallas fundido. Sí, sí, están fundidos. De hecho, tuvo Dallas una ventaja máxima de 19 puntos. Es que piensa también que Dallas viene de guerrearse contra Phoenix, Contra Phoenix y contra Utah, que la de Utah tampoco ha sido cómoda. No, porque estuvieron una corbata que se salió el balón de meterse, de iniciar un séptimo partido. Y hubo por lo menos 4 partidos que llegaron también a igualarse al final, que podía haber, igual que ganó Dallas, podía haber ganado Utah. Sí. Entonces, bueno. Pero es lo que decimos, aparte que Warriors está más fresco, tiene muchas más armas en ataque. Hombre. Y en cambio Dallas vive en general vive del triple, que no juega otra cosa. Y al final está claro, pese a que Golden State Warriors tiene a Curry, está mucho más claro quién es el que tira del carro en un equipo y en otro. Está más claro que si tú anulas a Doncic, Dallas va a empezar a fallar, pero si anulas a Curry te puede salir algún héroe inesperado por detrás que tenga el partido complicado. De todas formas, Doncic a nivel de anotación está haciendo unos playoffs tremendos. Mira, hay un dato que he leído hoy que me lo he apuntado para aquí, que dice Doncic hace su octavo partido con 40 más puntos, batiendo los 7 que tenía Dirk Nowitzki como récord, los 7. Importante, y de estos 8 partidos solo han ganado 2 Dallas y ha perdido 6.
Si es que estamos diciendo, yo decía antes que Wiggins está haciendo una defensa tremenda encima de Doncic, que le está haciendo. Pero es que aún así Doncic está en 34 puntos de media en esta serie. Claro. Pero lo que lo está defendiendo Wiggins no lo ha defendido nadie en Phoenix, ni Bridges, ni nadie, y en Utah tampoco. Lo que no he mirado es si la anotación de Luka, si no hay mucha diferencia entre el comienzo del partido y el final. Que le suele, por lo menos en otros años le pasaba eso. Empezaba los partidos como una moto y luego ya los segundos tiempos pues le costaba el. Mira, te lo miro en un momento. Vamos al segundo partido. Uh-huh. A ver, tío, segundo. Bueno, el segundo partido yo creo que hay todavía menos historia, ¿no? Steve Curry, 31.11 asistencia, Wiggins 27 y 11 rebotes. A pesar de los 40 puntos y 11 rebotes de Luka, pues bueno. Y bueno, esta vez estuvo Luka un poco acompañado de Dewin y de con 26 puntos y Braxton 20, pero Bullock hizo un 0 de 7 en triple, 0 puntos. Y Doria Finney-Smith, pues un 2 de 5. Bueno, todavía esto un poquito más apañado. Pero bueno, Clever sí. 0 de 5, Bertrand 0 de 2. Clever pues, es que. Para un 29% mejor en triples. Sí. Alberto. Que dice que Maxime Clever es capaz de lo mejor y de lo peor. Igual hay un día que está impecable desde el triple y en defensa incluso te aporta. Que hay otro día que, por ejemplo, le pasó como. El otro que en triple, no me acuerdo si metió 1-2 en todo el partido y Kevon Looney se lo merendó. Kevon Looney pudo hacer con él lo que quiso en defensa, vaya. Por eso es capaz de lo mejor y de lo peor. Por ejemplo, no me acuerdo si fue contra Utah o contra Phoenix, que tuvo un partido que hizo 8 de 8 en triple. Sí, contra Utah tuvo dos partidos bestiales. Que por eso, que es capaz de. Te va a aportar mucho, junto a Doncic, un jugador que esté tan acertado, te da muchísimo, pero luego hay otros en los que, bueno. No respecto al tema de Luka Doncic, ahora acabo de mirar en el partido de anoche, 40 puntos, de los cuales 21 fueron en el último cuarto. Uh-huh. En el partido anterior, 42 puntos, de los cuales 24 fueron en la primera mitad y 14 en el último cuarto. Bueno. No, o sea, hay que al menos está dando el callo, sí, en el último cuarto, pero el equipo no. El equipo es el que es. También siempre lo hemos dicho, que Dallas, que Doncic está haciendo un milagro con este equipo también. Y ya suficiente milagro fue eliminar a Phoenix. Hombre. Te encuentras unos Warriors que han tenido una eliminatoria fácil contra Denver, contra Memphis. Igual han tenido menos problemas de lo que nos esperábamos todos. Mm. Y están a un partido de meterse ya en la final prácticamente sin desgaste. A ver, el camino hasta la final es de uno y otro, pues ha sido muy diferente, claro. Warrior ha jugado con Denver. Fue 4-1, ¿no? Vale, 4-1, sí. 4-1. Muy, muy comodito, con muchos jugadores en la rotación, mucha repartición de minutos. Y luego con Memphis, pues quieras que no, se te lesiona Durán. De Durán a Morán y pues a ver. Es que de los 6 partidos, Morán se perdió 3. Claro, claro. Y Dillon Brooks 1. Que Dillon Brooks era el defensor directo de Curry. Con lo cual, pues bueno, han tenido. Y bueno, y no olvidemos que esa serie fue 4-2, ¿no? Quiero recordar. Sí. Y un partido Warrior estuvo de vacaciones. El quinto que alguien fue. Sí, que ganó Memphis. No sé si llegó a ganar de 50 puntos en algún momento. Okay. ¿Veis opción de que gane algún partido Dallas? Bueno, si gana alguno es mañana. Es mañana, claro. Porque igual Golden State hace igual que hizo con Memphis, que sale a pasear y ya luego en casa remata el siguiente partido y ya está. Pues yo no descarto que consiga ganar dos Dallas, ¿eh? No. No creo que pase. Yo creo que va a ser 4-1, lo digo así abiertamente. Pero Dallas es ese equipo tan explosivo y tan de momentos
que igual ya, se alinea y puede suceder, pero lo... Alberto, es que yo creo que la explosividad la han perdido. Están muy, les veo muy fatigados. Sí. Sí, también. Entonces, tenían que intentar. Tenían que intentar alguna cosa rara. Y bueno, tú miras el banquillo de los que no juegan y aparte de Mariano, poco hay, ¿sabes? ¿Qué tienes? Que al final... Tiliquí, Josh Green, Bertans. Josh Green, que no tiene nivel para esto. Por lo menos de momento. Lo puso 5 minutos anoche. A ver, en defensa más o menos. En el segundo partido. Sí, pero bueno, yo lo estoy viendo en todos los playoffs que más o menos, bueno, en defensa para unos minutitos está bien, pero luego los equipos le flotan mucho en el triple porque no mete uno el tío. Es un 3D con el 3 muy pequeñito, entonces, pues claro. Y Bertrand es al revés. Y eso que tampoco está muy fino tirando, ¿no? Pero además luego en defensa es un agujerillo. Tiliquina tampoco es un gran tirador. Y bueno, de los que no juegan tiene a Burke, que bueno, no ha contado con él todo el año, y Marjanovic. Pues yo lo de Mariano pues siempre lo he dicho porque, a ver, el punto, para mí el punto más débil que tiene Warrior es debajo de los tableros. Entonces, pues sí. Pero claro, no tienes tampoco ningún pivot potente. Bueno, potente ni medio potente. Solo hay que ver que la serie anterior, Adam, joder, se cogía el tío 14-15 rebotes con mucha facilidad, anotaba con cierta facilidad, siendo un tarugín. O sea que... Por eso decía yo lo de Mariano, yo le sacaba 10-12 minutos pues para hacer pupa a Luni y estas cosas. ¿Eh? Que está para 12 minutos, ¿eh? Que no está para más, ¿no? Tampoco. Bueno, la verdad es que Kidd tendrá que inventarse algo sí o sí. Porque si no, esto tiene cara de 4-0 fácil. Sí, o saca más con Powell, intenta jugar más pick and roll. Lo que pasa es que, claro, el problema es que también los pick and roll con Warrior, con un equipo que te cambia los bloqueos, es complicado que saque ventaja a Powell, ¿no? Pero yo creo que con Lucas se puede hacer daño un pick and roll, aunque puedan cambiar de defensor la defensa, ¿eh? Aunque puedan... hacer el cambio de oponente, yo creo que Luca al final es un jugador tan talentoso que si tú le abres una pequeña puerta hacia el aro, yo creo que por mucho que se cierre, en el momento que yo he visto a Luz, la atraviesa y puede meter la canasta. Hombre, al final, él empezó jugando aquí en Europa, en la Euroliga, que las defensas son más duras. Las defensas aquí, sobre todo para el cambio de oponente y demás, son más duras y él se crió con eso. Él, bueno, ha sido MVP de una Euroliga. Al final, contra defensa fuerte sabe jugar ya Luca. Eso está claro. Sí, sí. El tema de Powell, pues es que al final, si Wiggins está con Luca, con Powell, que estaría Looney, seguramente. Pues, sí, porque Wiggins. Draymond está con Finney Smith y Klay Thompson está con Bullock. Puedes intentar primero un cambio para intentar quedarte con Curry, no sé qué más dices, y luego el pick and roll con Powell. Pero sí, ya son como más complicados, ¿no? No, y aparte Powell, que tampoco tiene talento para jugar de espaldas o de nada. Es que al final Powell, si le sueltas el balón arriba y que la machaque, es que no tiene muchas más opciones, ¿no? Pero aparte que Warriors, desde Draymond Green, que tiene la defensa controlada por todos los lados y a la mínima hacen el cambio de defensor si hace falta. En medio de la jugada, he visto muchas veces a Green hacer el cambio de marca con el compañero porque ven alguna desventaja, un mismatch en bajo del aro o algo, y va Green y salta. O sea, que es una defensa muy bien montada. Y, sí, está y nunca se tiene ayudas. Y nunca se tiene a los Warriors por un equipo con una gran defensa, pero es que han sido de los mejores defensas de la temporada. Sí. Bueno, pues si queréis comentar más de algo más de la serie, esta está muy clarita ya, ¿eh? Sí, es que ya la otra al menos puedes confiar en Boston, pero aquí, bueno, yo la otra la veo abierta todavía, no sé. Sí, por eso. Sí.
Pues que os digo, 4-1 si Warriors sale a pasear en el siguiente partido. Si no, esto es un 4-0 de Lima. Claro, sí. Sí, yo opino lo mismo. Salvo que se relaje mucho Warrior, pues el 4-0, sí. Yo creo que va a ser 4-1 porque Luka no creo que se vaya a dejar ahí así como así. Pero, y encima Warriors no va a salir a tope porque va 3-0, se puede permitir salir menos revolucionado. Yo creo que el cuarto partido lo arrancará Dallas y se llevará uno, pero más no creo. Sí, el cuarto hay opciones de que lo gane, está claro. Uno afloja un poco, el otro con su público saldrá a darlo todo y bueno, ya depende un poco de los triples, si entran a uno o al otro. Bueno, en la otra serie también hubo el segundo y el tercer partido. El segundo fue igual de rollo que el primero, pero al revés. En este caso, el segundo partido, bueno, Miami 102, Boston 127. Empezó Miami con unas ventajas, bueno, llegó hasta los 10 puntos en los primeros minutos, pero sobre el minuto 8, 9 ya se puso Boston por delante, ya no dejó de crecer la ventaja, hasta, no me acuerdo del descanso cuánto fueron. Pero bueno, llegó a tener Boston al final en el último cuarto hasta más 34. 25 de ventaja Boston al descanso. De hecho, el segundo tiempo quiero recordar que le empataron. Sí. Aunque tuvo la máxima ventaja de Boston de más 34, le empataron. Pero bueno, el primer tiempo de Miami fue un horror. Y bueno, al revés del primer partido, que fue un horror de Boston. Y se puso la serie 1-1. ¿Queréis comentar algo de este partido? Bueno, a ver, al final Boston sabía que es lo mismo que hizo contra Milwaukee, que tenía que ir a sacar un partido fuera de casa como fuera. Ajustó muy bien el tema de las defensas, defendió muy bien a Miami y encima tuvo el día de cara al aro. Se fueron con otro partido de 20 triples, Boston, y la verdad que jugó muy bien. Pero yo no sé, es que estos Miami no acabo por dónde, no sé por dónde cogerlos, porque igual que te juegan un partido muy bien, muy duros en defensa y luego en ataque muy bien organizados, al siguiente partido parece que no están. Estuvieron muy blanditos, ¿verdad? Este día, el segundo partido. Para mí lo que me ha sorprendido de toda la serie de Miami, perdón por hacer un poco de spoiler del tercer partido, es Adebayo en ataque. Adebayo en ataque siendo agresivo al aro y demás, a mí me sorprendió muchísimo. Bueno, para mí fue el mejor del tercer partido, con diferencia. Claro, es que al final yo creo que fue un ajuste de Spoelstra, ¿no? Sí. Ah, porque Adebayo, que lo tengo aquí apuntado, en el primer partido tiró 3 tiros, en el segundo 4 y en el tercer partido 22, 3, 4, 22. Está claro, y le veía subiendo el balón, ¿no? Entonces está claro que pues la dijo, a ver, ¿dónde tengo ventaja respecto a Boston? Pues en el poste 5. Mi 5 es más potente que los 5 de... Y más de que ellos. Creo que en el tercer no jugó Williams, además, ¿no? No. Que sé. Pues claro, pues atacando a Horford a campo abierto, porque es que subía hasta el balón. Y de hecho, subía el balón y luego doblaba. Había veces que salía la ayuda y doblaba. Y creo que dio también bastantes asistencias. No tengo la estadística abierta del tercero. 6 asistencias a De Bayo. Coño, pues está bastante bien para De Bayo, ¿eh? Sí, sí, para De Bayo está muy bien, 6 asistencias. A ver, no porque sea mejor o peor, pero al final por su juego. Y eso que en la segunda mitad no contaron con Butler, ¿eh? En el tercer partido. Y me recordó un partido de yo creo que fue en la burbuja contra el Lakers, que también Adebayo empezó a atacar contra el Lakers, ¿no? Chris, que subía el balón y pues intentó, hizo lo mismo en esta ocasión. No me acuerdo si entonces... en la burbuja le fue bien o mal. Bueno, le fue bien porque Lakers era entonces, empezaba normalmente con un center, o era normalmente era McGee. Sí. Y entonces, quieras o no, McGee le cuesta mucho defender de cara afuera. Le cuesta muchísimo defender. Y ahí Adebayo pues hizo lo que quiso. Luego ya con Davis, porque a la misma se ponía Davis de 5, sí que es cierto que entonces le costaba más, pero aún así
Adebayo, pues me recordó a la Adebayo de la burbuja, de esa final. El Adebayo de ayer, a la Adebayo de la final, la verdad. Y me gustaría. Termina. No, iba a decir que si Miami quiere eliminar a los Celtics, necesita este Adebayo, porque sí. Sin Adebayo no van a eliminar a Boston. Que yo quería decir que todo lo que nos hemos quejado, el tercer partido fue un partidazo, ¿eh? Sí. A mí me gustó mucho el tercer partido, pero mucho. Yo sí, espero que sea así el resto de partido, y respecto a lo que ha dicho Christian, yo creo que es que el verdadero Adebayo, Adebayo jugando bien a su máximo potencial, es el de la burbuja y el que estamos viendo ahora mismo. Yo creo que es que hemos estado viendo durante una época una versión algo más baja de Adebayo, pues por distintos problemas o distintos momentos de su carrera, ¿sabes? Curva de rendimiento. Bueno, pues en el primer tiempo Miami llega hasta los más 26. Unos buenos minutos finales del segundo cuarto hace que Celtics reduzcan a 15. Y ya viene la sorpresa. En el descanso sale Butler con sus problemas, creo que de rodilla, ¿no? Quiero recordar. Sí. Y entonces ya los dos equipos a mamporros a nivel defensivo, golpes, partido de playoff duro. Lo que es una eliminatoria del este, porque se dan de hostias es en el este siempre. Smart y Tatum tuvieron que salir, no me acuerdo quién, una caída le pillan el tobillo, Tatum también un golpe no sé dónde, Bueno, fue espectacular el partido. Hero también tuvo que salir, ¿no? Por algún golpe, porque no estuvo jugando en los últimos minutos. De hecho, creo que baja para el próximo. Sí, hoy ya han dicho que hoy no juega. Bueno, fue un partido dramático. Y llegaron súper igualados y, bueno, no llegó a ponerse por delante nunca Boston. Y aún así perdió de 6 puntos teniendo a un Tatum horroroso. 10 puntos, 6 pérdidas. Sí. Pero también decir que obviamente Miami no contó con Jimmy Butler en toda la segunda mitad, pero también buenos minutos de Kyle Lowry, ¿eh? Bueno, y la defensa que de Tatum que hace Miami en general y Tucker en especial, ¿eh? Porque Tucker está haciendo una defensa por lo típico de él, muy física, dando como un porro todo el rato, empujones, metiendo los codos. Bueno, es la misma defensa que le hizo a Durán la temporada pasada. Es que PG Tucker es esto. O sea, PG Tucker es tenerlo en tu equipo para decir, te enganchas al mejor que tienen y le amargas la vida. Ya está. Y allí en el tercero le amargó la vida. Y además metió 17 puntos. Sí. Bueno, yo creo que ya está la temporada que viene. Si sigue jugando, no va a volver a meter. Hizo un 3 de 6 en triple, 5-10 en tiro de campo, 17 puntos, 7 rebotes, un tapón y 3 balones robados. Hizo un partidazo Tucker, ¿eh? No. Hombre. El que se habla mucho y muy bien es de Oladipo en defensa, sobre todo, ¿eh? El tercero jugó muy bien y robó 4 balones, ¿eh? En ataque estuvo. Bueno, solo hizo 4 tiros, pero no estuvo muy acertado, metió solo 1 y tal. Pero en defensa estuvo muy bien. Le limpió 2 balones a Brown. Pero de esto de que está botando por delante de él y le limpió 2 balones. Sí. Y muy bien, muy rápido de manos. Sí, y Desmond, 3 minutos solo, tras haber jugado 11 minutos en el segundo partido y tener un más menos de menos 27. Yo creo que ahí ha sido un toque de atención también de Spoelstra. Aparte que, obviamente, Adebayo pues hizo el mejor partido en playoff. Sí. Y yo creo que esta noche... es que si gana Miami esta noche ya lo tiene. Yo creo que gana Miami. Si gana, pero claro, juegan en el Garden. Ganar 2 partidos seguidos en el Garden... Uf, cómo estaba la grada de caliente también, qué ambientazo había. Es que bueno, el tercer partido me ha encantado. Igual que me he quejado de los 2 primeros, que han sido 2 pestiños, el tercer ha sido espectacular.
A ver si mantienen el nivel. ¿Viste cuando, bueno, se lleva a Marcus Smart al vestuario, luego empieza a corretear por ahí, a probarse en el túnel del vestuario, lo están sacando por ahí y sale allí, ¡oh! El héroe. Y luego lo que me hizo gracia es que luego sale y sale como que cojea otra vez y está pegando carreras en el túnel, ¿sabes? A Smart le va el show, siempre, ha sido de siempre. Y ahora estoy leyendo una estadística que Boston no pierde dos partidos seguidos desde enero. Ojo, pues... Con la serie de los Bucks iban ganando cada uno a uno hasta el final, que encadenó dos seguidos en Bucks. Boston. Boston, sí. Pero ganó el primero, tercero y quinto, lo ganó los Bucks y 2-4-6 y ya el 7 Boston. Lo que habrá que ver quién juega o no juega esta noche, porque bueno, yo creo que hay muchos jugadores que están ahí un poco. Sí, no había dudas, ¿no? Yo por lo que he podido informarme, Hero es el único que ya está confirmado que no va a jugar por parte de Miami. Porque Butler ha dicho que no jugaba. Jimmy Butler, PG Tucker y Kyle Lowry están puestos como probables. Yo creo que van a jugar. Andan los tres tocaetes, ¿eh? Sí. Yo creo que van a querer, es que claro, como alarguen la serie, es que se van a encontrar a unos Warriors en la final descansadísimos. Eso sí es verdad. Se están convirtiendo en los favoritos los Warriors, ¿eh? Sí, porque en el este está viendo tortas. Claro, y es que Miami también viene de una serie muy dura contra Filadelfia. Miami aunque Embiid no jugó los dos primeros. Sí, pero no, pero la serie ha sido dura, ¿eh? O sea, Filadelfia tiene un equipazo, ¿eh? Las cosas como son, a pesar de River. Pero quiero referir que pese a haberse perdido dos partidos en Embiid, que ha sido una serie durísima, que si los hubiera jugado ya ni te cuento. Y Boston también viene de una serie muy dura contra Milwaukee. Y ahora van a jugar una serie muy dura también. Yo creo que por lo menos 6 partidos va a haber, ¿eh? Me extrañaría que hubiera menos. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que mínimo llegan al set. ¿Y Robert Williams y Smart, cómo están, los dan para hoy? Porque Smart salió hecho una piltrafa el otro día de golpes y de todo. Te confirmo. A ver. Y Robert Williams no jugó el anterior y anda también tocado de la rodilla, creo. De momento no hay. Boston no ha dicho nada. Hola, Juan Carlos. Muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí con buscando cuántos lesionados tiene Celtics para hoy. Sí, os llevo escuchando 5 minutillos. Nada, de momento, por lo que estoy buscando, Boston no ha subido el parte médico a sus redes. ¿Cómo está viendo la serie, Juan Carlos? Pues la de Boston muy dura, ¿no? Bueno, yo creo que lo estáis hablando ya vosotros y raro sería que no se fuese a 6-7 partidos. Yo para este partido me gustaría que ganase Boston realmente, porque ya que vamos a pagar el IPAS, ¿no? Que dure más, ¿no? Que dure más. Y Dallas, vamos a animar a Dallas, ¿no? Hay que animar a Dallas, a menos que gane un par. Yo soy muy de Dallas, ¿eh? Yo soy muy de Doncic. Sí, ya sabemos que tú, Don, sí que lo tienes ahí. No hay confianza. Pues mira, estoy leyendo el tema de Boston Celtics. Tatum es probable debido a un pinzamiento en el nervio cervical derecho. Eso de las hostias que le está dando el Tucker. Sí, el Tucker. Robert Williams, rodilla, también cuestionable. Y Marcus Smart, también cuestionable, fibra lastre. Smart salió yo creo bastante tocado. Cuestionable Smart. Sí. Es que cuando alguien está cuestionable, tiene que esforzar muchísimo para jugar. Sí, tiene que ser pone probable y Williams y Smart cuestionables. Y Williams es otro jugador que puede ser un gran defensor, pero es que es raro cuando juega 3 partidos seguidos. Bueno, Miami, estoy viendo lo de Miami y bueno, Miami es que son un poco troleras también. Porque la serie de Filadelfia hacía lo mismo, ponían 6 o 7 y luego jugaban todos.
Aparece Tucker, aparece Vincent, Struch, Lowry, Hero y Butler. El único que aparece fuera es Tyler. Con lo cual me imagino que los demás jugarán, como pasaba contra Filadelfia. Pero es que Hero realmente en esta serie, el primer partido, pero es que el segundo partido, 11 puntos. En el último partido, 8 puntos. Y en defensa es un agujero. El agujero, ¿eh? Sí, por eso tampoco juega Duncan Robinson, ¿no? No, es que Duncan Robinson... Creo que coincidieron, fue el ¿no? que hizo... Uf, ¿eh? En el tercer partido creo que coincidieron los dos, además. Que dije yo, está loco, después Trask. No quiere defender. Sí que es cierto que puso una zonita 2-3, que siempre tapan más las carencias, ¿no? Pero sacó a los dos a la vez, que me extrañó. Y mira, Robinson nada, 0-1 en triples y 1-1 en tiro de 2. Me jugó 4 minutos. Robinson, que van a intentar colocarlo este verano seguro. El problema es que lo renovaron la temporada pasada. Está cobrando 18 kilos anuales. ¿Y quién le va a querer? ¿No lo quiere el Knicks, Alberto? No. Por Fournier. Por Fournier hace hecho cualquiera, ¿eh? Por Fournier. Es que a mí no me parece lo suficientemente consistente como tirador como para estar pagándole lo que le está cobrando. Me parece que le hicieron 90 millones, ¿no? Por 5. 90 por 5, sí. Ah, sí. Entonces, y claro, luego en defensa. Ahí sí que es consistente, son agujeros siempre. Eso es verdad, eso es regularidad. Él no es un 10 defiende bien, un 10 defiende mal. Él defiende mal siempre. Y en ataque, bueno. Estima es un jugador que sí, que sabemos que es tirador, pero es que es tirador. Nada más, o sea... No mete dos. Tiros de dos no hace, no fuerza obviamente tiros libres, no defiende. No baja el balón y entra... Es que, exacto, y hay días en los que tampoco es tirador. Exacto, o sea, es que es un jugador que si te falla los dos primeros tiros, déjalo sentado ya de cara al próximo partido porque hoy no las va a meter. Y es 18 como, kilos por un jugador así. Es como Bertas, ¿no? Sí. Están cobrando lo mismo. Pero Bertrand, yo creo que cuando le firmaron el contrato, era un máquina tirando, ¿eh? No, estaba por encima del 40% de triples. Lo que pasa es que entonces. Después se le ha olvidado tirar. Bueno, no tira, no defiende. Cuenta billetes. No tira, cuenta pero billetes. Cuenta billetes. Sí. Ahí está. En el banquillo él le está diciendo, vale. 20, 30, venga. Yo como Washington no le sigo muy, muy de cerca, pues no sé qué habrá pasado este tiempo ahí en Washington, pero vamos. Sí que ver las estadísticas y joder. No, pero solo hay que ver ahora con. Cuando está jugando en Dallas, con Dallas. Es que casi hace a Looney All-Star en el último partido. Pero se pegó con el cuñado. Bueno, sí, bueno. Después, claro, después en Barreto no carry le meto 40 puntos, ¿no? Bueno, entonces bueno. Esta noche nos inclinamos al 2-2. Yo no. Yo creo que va a haber 3-1, ¿eh? Yo me inclino al 2-2. Yo creo que ha demostrado Celtics capacidad para remontar, ¿eh? No, sí, capacidad tiene, pero al final, Christian lo ha dicho antes, Miami le conviene pisar el acelerador ya, y porque si no, Boston, Warriors que diga, va a estar en la final muy descansado para cuando lleguen ya. Y como le dejes descansar a Warriors, en una final te funde. Bueno, ya veremos, pero vamos, yo estoy confiando en Boston, ¿eh? Y aparte que la fanaticada de Lakers estamos un poco acojonados porque cada vez vemos a Celtics más cerca del 18. La verdad es que sí. Y estamos un poco acojonados. Yo no sé, ¿eh? El Warriors estaba a llegar muy fresquete a la final. Yo ahora mismo, para mí, Warriors, tanto si pasa uno como si pasa otro, para mí Warriors es sobre el papel el favorito, pero claro, para ganar el título. Ya está Booper. Warrior, ganadores, como ya os dije.
Silver, que lo está haciendo para que vuelvan a ganar. Primero con Denver, con cómo estaba Denver, con, que le faltan su segundo y tercer mejor jugador. Luego Memphis, le lesiona a Morán. Bueno, es que están haciendo todo para que lleguen a la final otra vez. Ahora Dallas, que tienen a Bertans. Y seguro que han hecho todo lo posible porque se carga a Dallas a Phoenix. Y mi apuesta es que si Warriors gana el anillo, Stephen Curry no es MVP de las finales. Uf, ¿quién cree que se lo llevaría? Hombre, Wiggins, ¿no? Jordan Poole. Yo creo que sea preferible que se lo quitase Jordan Poole a Wiggins, ¿eh? Joder, que, bueno, no sé si sabéis, se ha hablado del matazo que le hizo Wiggins a Doncic. Yo no pido falta, precisamente. ¿Viste lo que dijo Doncic en rueda de prensa, no? Que sí. Por el mate y el tío, fue increíble. Es que no puede ser otra cosa. Sí. Vamos, pero que yo creo que vamos, tampoco es una falta bajar el brazo. Está claro que para protegerse un poco, pero tampoco lo estira como para apartar a Doncic, ¿no? Si pitas falta ahí, la mayoría de pósters ya tendrías que pitar falta. Sí. No, pero yo me refería antes a pitar falta de Luca. Ah, pitar falta de Luca. Bueno, ¿cómo estás viendo la serie, Juan Carlos? ¿Cuál? ¿La de Warriors? Dallas, sí. Pues mira, sí. Pues bien, la verdad es que muy superior el Warriors, ¿no? En los partidos. Así que vamos, y lo que habéis dicho, si yo creo que habéis dicho que ganará. ¿Pensáis que ganará Dallas el siguiente? Pues más o menos el de la honrilla, por así decirlo. Pues yo, como estoy con vosotros, yo creo que Doncic no querrá irse de vacío, ¿no? No querrá un 4-0. Y yo creo que el quinto ya jugándose en San Francisco, yo creo que está claro para Golden State. Mucho más que le conviene. O cambia que algo Kit o esto tiene poca duración la serie ya. Sí. Sí, además que está dando pocas asistencias Doncic, ¿no? Creo que en el último partido también dio dos o tres, ¿no? Creo recordar. No sé. Te lo miro ahora en un momento. Con el 0 de 7 que hizo el amigo Pulo. ¿Le echéis de menos en Nueva York? No. No. A mí me gustaba, ¿eh? Cuando estaba en la agencia libre dije, a ver si le pilla a los Sixers. Tres asistencias, bien. Yo. 3, 8 y 4. O sea, está en 5 asistencias por partido. Yo es que el paso de este hombre de Reggie Bullock por Nueva York lo tengo muy asociado a la figura de Nicky Lina y del Fitzpatrick. Entonces, claro, me gusta tenerlo todo lejos de la gran manzana. El pack completo. Qué lecciones de draft hacéis, madre. Hombre. Pero y los jugadores que traemos, hombre, para los acting a full, siempre uno de los Knicks por ahí en medio. ¿Ven que se lo pasa a la gente con los jugadores que drafteamos? Kevin Knox entre los 10 primeros, eso es quien se lo creía. Lo creemos nosotros. Bueno, no sé si tenéis algo más que hablar de la serie esta de Boston Celtics. Uy, Boston Celtics, Miami Heat. Hablamos de Portland. Uy, Portland. Uy, Portland. Ah, he visto que has puesto en la presentación muchos colorcillos y no sé lo que significaba la mitad de los colores. Pues a ver, lo voy a poner, hombre, para que lo vea todo el mundo. El gris, por ejemplo, donde está Bledsoe, no garantizado. El amarillito es oferta cualificada. Y luego el verde es opción de jugador y el azul opción de equipo. Bueno, Eric Bledsoe fuera, ¿no? 19 kilos, no me digas, vamos. Bueno, uno de los viendo, más sobrevalorados. A ver, si a ti te dice ahora Bledsoe por un mínimo, tal, y dices, bueno, no está bien. Va a ser un escolta saliendo del banquillo, tal, como él, por un mínimo está bien. Claro. Es como lo de Drummond. Si cuesta 30 millones, pues es caro. Sí, claro, por 19 millones es caro. Pero este es este viene de este contrato, es de Milwaukee, viene desde Milwaukee. Sí, todavía viene de ahí. Sí. Madre mía. Qué bufo. Es que
Es que se le fue la mano ahí a los Bucks. Como estaban como locos por conseguir el anillo, pues sí, sí, sí. Renovaron a todo el mundo por una pasta. Yo, para mí, los jugadores más aprovechables de este equipo de cara al mercado son Joe Ingles, que yo creo que va a pedir encima poco dinero por la edad que tiene, y Nurkic. En Nurkic sí que va, yo creo que va a estar en torno a los 20, 20 y pico millones. Pero... Bueno, si queréis, vamos repasando uno a uno. Bueno, Bledsoe tiene 3,9 garantizados. Lo único que le tiene que cortar Portland antes del 29 de junio. ¿Le cortará? Sí, ¿no? Hombre, es que mucho, sí, mucho dinero, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Y pasará de él directamente o intentará renegociar algo? No. Yo creo que va a pasar. Portland está empezando de cero y sí, para reconstruir Bledsoe ahí sobra. Sobra. John English, nada, pasando de él, ¿no? No, Joe Ingles, yo creo que Portland no lo va a querer y Ingles va a ir a por un contender. Sí. Por poco dinero. Yo creo que era por ahí. ¿Cuándo empezará este chico a jugar otra vez? ¿Cuánto tenía? ¿Qué tenía? ¿Cruzado? ¿Era? Sí, diría que sí, algo bastante. Pues era un año, ¿no? Casi un año, ¿no? Este hasta febrero o marzo por ahí, ¿no? Por eso. Hasta el juego de las estrellas, yo creo que no vuelve. Bueno, pues entonces. Un desgarro en la rodilla. Ya, y depende de lo que sea exactamente, será más o menos tiempo, pero vamos, yo. Yo creo que hasta principio de año estará de baja, seguramente. Bueno, va a ser el típico refuerzo de cara a los playoffs. Sí. Porque Ricky volverá poco antes, ¿no? Sí, en principio sí. Sí, pero de Ricky tampoco se ha hablado nada. Muchos se había especulado de que quería volver a Cleveland. Ahora está, bueno, ahora es agente libre, pero estaba en Indiana. Así que no sé. No, no sé si a Ricky ha comentado esta semana que no sabe dónde jugará, ¿no? La temporada que viene, además. No, y es que aparte los veranos de Ricky Rubio, pobre. Sí. No, sí, sí. Se está acostumbrando entre que se ha traspasado dos veces en el mismo verano. Pero es que además este año, salvo yo creo que Cleveland, no sé si alguna franquicia le ofrecerá algo ahora a principio de la agencia libre. Es que claro, no es tan veterano para cobrar poco dinero. Claro. Ahora va a cumplir 32 años Ricky Rubio y un contrato largo aún tiene tiempo para un contrato largo. Estaba cobrando 17 millones. Hombre, pero 6-7 millones por año sí que lo valía. Sí, ya está 10, ¿eh? Un 40 por 3, por decirte algo, yo creo que lo puede firmar tranquilamente. Hombre, ahora con la lesión ya no lo sé. Bueno. Josh Hart tiene 12,6 y se lo tiene que garantizar antes del 25 de junio. Sí, yo creo que se lo van a pagar. Sí, está muy contento. Yo, por lo que he podido leer, y tengo un seguidor en Twitter que sube mucha información de los Blazers, que está tanto la franquicia como él está muy a gusto. Y el jugador ha rendido muy bien desde el traspaso. Sí, además le tuvieron que parar, ¿no? Porque es que, no sé si os acordáis que llegó a Portland, empezaron a ganar y dijeron a Johar, oye, relájate y minutos al banquillo. O te sientes, sí, exacto. ¿Y no intentará Portland hacer una renovación cobrando un poquito menos y darle, pues eso, 40 millones, 4 años o algo así? No, yo creo que por lo que cobra, yo creo que ya está bien. Piensa que tienen que llegar a un mínimo las franquicias. Si te quitas a Bledsoe, el contrato más alto que tienes ahora mismo es Hart con 12 millones después de Lila. Ya, pero ellos que van aquí a ir a la agencia libre a pillar pata negra o pata marrón, ¿no? Lo que puedan pillar. Claro. Sí, es que ahora mismo ¿quién va a querer ir a un equipo en reconstrucción de los top, de agentes libres top? Pues no lo sé. Sí, miráis la lista y otra cosa además. Bueno, y este parece que está muy emperrado con Jeremy Grant. Sí, sí. Pero ahí sería, había algún tipo de traspaso. Sería traspaso porque le quedan 2 años de contrato a Grant, me parece. No, yo creo que el año que viene es el último que tiene. O de uno, vale. Y me parece que está como en 20 millones.
Bueno, el tema salarial puede asumirlo perfectamente, ¿no? Sí, pero ¿no se ha hablado también de Lavín, de Zalavín a Portland? También se estaba insistiendo mucho en las últimas semanas. Pero yo es que Lavín, dice, si tienes a Lillard y se supone que a Simón le vas a tener que dar una pasta, es pisarse demasiado los puestos, ¿no? Sí. Es que Simón se va a ir a 20 millones anuales o más. Te iba a hacer yo a uno de los dos esta pregunta. ¿Cuánto pagaréis a Simón? 22 kilos al año. Y más con los contratos que hay hoy en día. Sí, ha demostrado la calidad que tiene el jugador, es muy joven y tal. Y Alberto, tú eres el representante de Simón. Te dan 22 millones. ¿Por cuántos? ¿4 años? ¿5? No, 90 por 4. Pongamos un 90 por 4, por ejemplo. Y pues sí, mira, yo soy Alberto, que soy representante de Simón, y digo, no, es que los Knicks me ofrecen 100. Ahí está, esa es la. O los Pelicans. Esa es la jugada. La verdad es que sí, ¿eh? Y lo peor es que puede que hasta sea verdad, que primero te lo tienes de farol y luego tienes los Knicks ofreciéndote 100. Pero tú no le darías. ¿Tú no le darías 100 por 4 años al chico este? Hombre, si me lo pide, a lo mejor que el último sea opcional del equipo, pues a lo mejor sí, ¿por qué sí. no? Tampoco está muy allá de los 22 que dice Cristian, ¿no? Ahí está, al final son subir 3 millones por año. De hecho, yo creo que han sacado a McCollum por dar pasta a este, ¿eh? Sí. Incluso le puedes hacer que sea creciente el contrato, ¿no? 20, 22, 25, 27. Mira, este año al final ha acabado con 17 puntos, 3,9 asistencias, poquito, un 40,5 en triples. Bueno. No, está, muy buenos porcentajes, lo estaba mirando ahora también. Sí, sí, tiene 22 años, es decir, claro, llega a la NBA con 18 o 19 tal, bueno, pues... y eso que tenía, lo que tenía por delante, que no le han dado cancha hasta ahora. Claro, es que ha sido una temporada también muy complicada para Portland, porque se veía que iban a pelear también por playoff y tal, se rompe Lillard, McCollum se pierde muchos partidos y al final dicen, ¿sabéis qué? Borrón y cuenta nueva. Es que al final tenía a Lillard y McCollum delante, entonces dice, bueno, sí, cuando han sacado a McCollum es porque en Portland ven que tienen uno que promete más que McCollum, si no, no... Sí. No lo hubieran hecho, pienso yo, ¿eh? Sí, claro. Ya entonces, McCollum estaba Alberto, cobrando 30 millones. Claro, Alberto, ¿tú 100 millones te lo llevas a Onyx por 4 años? Por 90 no. Seguro. Por 90 segurísimo. Por 90 pero y por Fournier. 100, es que a ver, es que tampoco estoy ahora mismo... 100% con los cálculos de los Knicks en la cabeza, pero... Pero si tienes el dinero por castigo, hombre. Si vendes más camisetas sí, que nadie y no ganas nada. Y no viene nadie. Y no viene nadie, es el problema. Pero siempre es lo típico de que los Knicks queremos guardar dinero para la siguiente agencia libre y la siguiente agencia libre te pasa lo mismo, que no tampoco llega nadie. Entonces, es un círculo vicioso. Bueno... Otro problema. De todas maneras, perdona, es que esta agencia libre es un poquito flojita también. Tampoco sí. Sí, la fuerte es la que viene. Sí. El año que viene. En la que viene los Knicks vamos por LeBron, yo aviso. A por Bronny, a por Bronny. Vamos a por Bronny y a por LeBron, a los dos a la vez. Nurkic. Sale. Yo creo que sí, que sale. Y pues si es el amigo de Lila, ¿al que va a salir? Sale, te digo yo. Si Lillard tiene tantas ganas de un anillo, tiene que hacer sacrificio. Y aparte estuve viendo como discrepancias en Twitter entre Nurkic y Lillard, porque Lillard le dio like, no sé si era una publicación sobre DeAndre Ayton. Que recordemos que Ayton tiene que firmar un nuevo contrato este verano también. Pero, ¿sí? A ver... Y ha sonado mucho para Blazer, ¿eh?
Sí, pero es agente libre restringido, o sea que... Sí, claro, Phoenix puede igualar. Puede igualar oferta. Pero se hablaba de que Phoenix igual no quería a Ayton, ¿eh? Ahí está, Monty William y Ayton, por esto no tiene muy buena. No, pero bueno, a mí lo que quiere, yo soy el presidente de, o el general manager de Phoenix, y a mí lo que quiera Ayton me da igual. O sea, yo si igualo la oferta, viene por la oferta que sea, yo se la igualo y me da igual lo que quiera Ayton. No sé si me entiendes. Tú sí. Otra cosa es que diga Ayton, mira, pues hacemos un set and trade o lo que sea, vale, perfecto, pero si yo igualo fuerte, igualo oferta. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Phoenix, a través de la eliminación contra Dallas, ha generado tantísimas dudas de cara al mercado, de qué va a hacer o qué no va a hacer Phoenix, la verdad es que, sí, que nadie sabe por dónde va a salir. No, y que ha salido mucha mierda también, ¿no? Así de dentro del vestuario, que parece que todo era idílico y... Sí, sí. Y no lo hace tal. Por eso digo, yo no descarto que Ayton venga a Portland. Y por eso yo creo que Nurkić se va a buscar la vida por ahí. A ver, es una opción. Lo vería en Dallas. Yo creo que encajaría en Dallas. El problema de Dallas es que salarialmente está muy pillado. Sí. Bueno, no sé si... Branson va a salir seguro. ¿Tú crees? Sí, porque Branson también es otro que va a estar perdiendo sus 20 kilos al año. ¿No será más sencillo echar a Bertans, que gana lo mismo? Sí, pero ¿dónde lo...? No, pero Brazo creo que termina contrato. Sí, sí, Brazo termina contrato, claro. Este termina su último año de... Creo que es el de contrato rookie, ¿no? Todavía, el que tiene. Pues no descartemos tampoco que intenten colar a Bertans en el draft. Ahí con el número 7 como caballo de Troya, el número 7, para luego poder ofrecerle lo más grande a Branson, ¿eh? Te quitas 20 millones, es verdad que pierdes el puesto número 7, pero te aseguras a Branson, que es como tu segundo o tercero de a bordo. Es que Branson está cobrando 1,8 millones. Sí, el mínimo. Por eso. No sé, pues, a lo que el pick 7 es el de Sacramento. ¿No? A ver. No. El pick 7 es de Portland. Sí, por eso. Pueden traspasar el pick 7 ¿cómo decirlo? Como cebo, y luego en el pack te llevas a David Bertan. Ah, claro, no usted, sí. Nada. David Bertan es de Dallas. No, sí, no. Que miré que la 7 era de Dallas. Perdón. Ha sido ahí que me ha bailado la ronda. ¿Y qué agente libre podría encuadrar para Portland? De los que ya sí. A ver, espera. Yo, el que habéis comentado, pues, de Phoenix, me cuadra, ¿eh? ¿De André Ayton? Ayton me cuadra a mí. Me cuadra una buena hacienda que le puedan ofrecer un máximo. ¿Harden, tú crees que le cuadra también a Portland, Ángel? No, tiene muy saturado el puesto ese. No, ya tiene a Lillard para labores de playmaking. Como dice Embiid, ya tiene a Lillard, ¿no? Aparte que Lillard me da que, a ver, después de la operación como está, tiene pinta de que es un Harden 2 ya, ¿eh? Bueno, me dan muy rascados. Es que estoy mirando el mercado y es que hay... Tienes que ir con pinzas, ¿eh? Gary Harris de Orlando también queda libre. Yo creo que es un jugador que podía tener fit con Lillard. Sí. Kevon Looney queda libre. Igual si no fichan a Ayton, te firman a Looney. a ver, tengo aquí la lista. John Wall, Drummond, su opción. Drummond siempre es una opción. Hombre. A ver, preguntas y respuestas rápidas. John Wall pilla su opción de jugador. Sí. Sí. Harden renueva por, sí, lo que estuvimos hablando, creo, el programa pasado, un 103 o algo así, yo creo que lo pillar. Sí. Bueno, Westbrook la pilla, yo creo, ¿no? La pilla, pero vamos, la pilla y no la suelta ni para dormir. Vamos, la pilla con una gana.
Oye, esto yo lo he apuntado otro año, hacía una porrilla y eso, que lo que hicimos cada uno. Bradley Beal. Bradley Beal yo creo que sale. Pero se queda para quedarse en Washington. No, no, sale de Washington. Yo espero que sale. Yo creo que va a buscar un máximo en otro equipo. Uno de los rumores que hay es que Morey que la quiere pillar. Es que se decía que quería antes a Bradley Beal que a Harden. Con lo cual tendría que firmar por Washington y hacer un sign and trade y meter a Tobias Harris. Si no, habría otra solución. Es, sí. Es que claro, es eso. Lo único que puedes meter si quieres mantener a Harden es a Tobias. Porque ni vale. Metiendo un pack de jugadores te da. No, es que Tobias el año que viene es el jugador que más cobra. Si Harden no coge la opción de jugador, que más va a cobrar en Filadelfia. Madre mía. Irving. La coge. La coge o se va al Tíbet. O la coge o se va al Tíbet. Pero no extrañe que haya alguna franquicia que le firme 4 años por un máximo, ¿eh? Que aquí la franquicia hay algunas que están muy desesperadas, ¿eh? El problema de Irving es que no es como juegue y el tío es muy bueno, es que es la cabeza. Ya, nunca sabes por dónde te puede salir este tío. Si tú eres una franquicia de esta desesperada, dices, joder, es que coja Irving, ¿no? Salga el sol por donde salga. La verdad es que sí. Tú fíjate un Sacramento turno. Sacramento no, porque no, creo que no tendría espacio. No, pero te iba a comentar, Sacramento... ¿No lo tuvo Mike Brown en Cleveland? Sí. Por eso no irá ahí. No, pero puede hacer un cambio, ¿no? Puede decirle, oye, mira, tengo aquí a Fox, que tampoco me está funcionando tal como pensaba, y lo puede mandar para, a lo mejor, con en un pack a Brooklyn. Pues yo sé, el caso de Sacramento, digo lo mismo que decía hace un año con Simon. Si es que no tiene mejor jugador en Sacramento que Irving, como que decimos. Claro, pero es que si Sacramento quiere tirar para arriba, tiene que hacer algo. O sea, no te vas a quedar con las piezas que tienes ahora mismo. Por quedarte como estás, vas a seguir haciendo 30 victorias al año. O arriesgas o no ganas. Gary Harris. Yo es un jugador que vería en Portland. Cobraría poco, un buen 3&D. Y tiene 28 años. Y es que no hay mucho en la lista. Lavín. Yo no sé si Lavín termina en Chicago, ¿eh? Al final, Lavín va a ser un Mbappé. El que le dé más dinero se va a ir. Sí, lo que pasa es que Chicago en principio le... Entiendo yo que le intentará darle un máximo, ¿no? También. Sí. Pero por lo que he estado leyendo, parece ser que a Lavín no le ha gustado. Bueno, Lavín se creía que iba a ser el líder de Chicago, número uno. Y con la temporada que ha hecho de Rosen, se ha visto como desplazado. T.J. Warren. Uf, T.J. Warren. Qué problema, ¿eh? Con lo bueno que es y las lesiones. Lleva dos años sin jugar, ¿no? Casi sin jugar. Desde la burbuja fue, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Sí, fue en la burbuja, ¿eh? Fue burbuja, ¿no? Sí, 2 temporadas enteras. Yo he leído en los periódicos de Indiana que ya estaba para jugar, pero que no han querido ya forzar la máquina este año. Lo que igual, no sé si tendrán la palabra o una renovación o algo con él o algo. No sé. A ver, tiene 29 años, tampoco es que sea un jugador veterano. Está en buena edad. Pero claro, no saben cómo va a estar después de la lesión. Yo es que si saca un máximo ahora, un mínimo, perdón. Estaba en 11 y pico. Y bueno, pues ya es que de la lista, pues hay Ayton y es que no hay mucho más, ¿eh? Montrezl Harrell. Marvin Bagley. Colin Sexton. Thomas Bryan. Pero claro, tampoco ha vuelto muy bien de la lesión. No. El Roeder. PG Tucker, opción de jugador, ¿eh? Con 7 millones. Si tuviera 2 años menos, se lo rifaban. Está también Otto Porter Jr.
Ahora estoy mirando aquí. Colin este Sexton. Jugador, te iba a decir Colin Sexton. ¿Dónde veis a Colin Sexton? Uf, yo creo que se quedará, ¿no? Yo creo que haber leído que le querían retener en Cleveland, pero no sé al final qué harán, la verdad. Hombre, yo creo que Cleveland intentará retenerle, sí. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo económico. Luego, bueno, habrá que ver qué ofertas tiene, ¿eh? Pero tampoco le veo. También eso es cierto que al final es un tío que te mete 22 puntos por partido. Pasa que es un alma libre. Entonces... Sí, no, y también le condiciona mucho el crecimiento de Garland esta temporada. La renovación. Bueno. Pues nada, sigamos con la lista de Portland, que ya hay poco que ver. Fuera de Nurkic, y decís que, hombre, si van a por Ayton, está claro que Nurkic sobra. Sí. Yo veo a Nurkic, lo que he dicho antes, veo a Nurkic en Dallas. Hombre, me pega como equipo, ¿eh? Sí, sí, pega perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que Nurkic... tiene una difícil salida de ahí. Creo que es un coleguita de Lila. Y no es mal jugador. No, para nada, para nada. Entonces yo creo que... Ojalá lo tuviera yo en los Lakers. Claro, yo creo que lo suyo sería renovarle e intentaría por otra figura. Para intentar competir ya. Porque es que el resto de la lista se te ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que no. Un quinteto, Lillard, Josh Hart, Jeremy Grant. Te faltaría un 4. Igual pones a Winslow y Nurkic de 5. Yo veo un muy buen quinteto, la verdad. Pero ahí me faltaría un 4 ahí. Hombre, Jeremy Grant puede ser el 4. Bueno, pero igualmente te faltaría un 3-4. Depende de donde pongas a Grant ahí. Te cojeas en esa posición. Lo que pasa es que, bueno, en esta NBA que tampoco hay grandes pivots, pues con un Lillard, Simmons y Hart, más Grant y Nurkic. Bueno, sí, pero está jugando en Dallas Bertans de 5. Por eso, que en esta liga... Pues, así, es que... así les va. 3-0. Así les va. Me vais a decir que le tengo ojeriza a Bertans, pero es que me parece un sacrilegio que juegue de 5. Así les va. Están en unas finales de conferencia. Así les va. Sí, pero no por Bertans. No precisamente por él, ¿eh? No, la verdad es que vale. No, pero me vengo a referir. A ver, de aquí de los presentes, ¿quién nos firmaría estar en la piel de Dallas? No, yo firmaría estar en la piel de Bertans. Yo también, ¿eh? Un añito me sirve. Yo prefiero estar en la piel de Golden State. Está claro, pero vamos, de los cuatro finalistas el peor es Dallas, ahora mismo en la situación actual, ¿no? Joder, ya me gustaría a mí que Filadelfia estuviera en la final de conferencia. No, si el virus hubiera lesionado. Sí, está claro. Está pero... claro que... Perdona. Sí, Juan Carlos. No, que va a decir que está claro que Dallas es el posiblemente de los cuatro que están en las finales, el que menos opciones tenía cuando empezaron los playoffs. Nadie ponía a Dallas como finalista del oeste. No. Yo le daba favorito contra Utah y caía con Phoenix. En semifinales, claro. Es que las finales del oeste, creo que todos dábamos por hecho que iba a ser Warriors Phoenix. Sí. Como mucho alguien podría pensar que Memphis se podía meter ahí donde Golden State, pero ya está. No había más variantes. No. Bueno, Alberto, que si te tienes que ir, vete. Sí, yo es que tengo que ir con las cosillas. No, de hecho, por mi parte, no he intentado fichar a nadie por los Knicks. Ya nos hemos metido mucho con tus Knicks. Y el único apunte que quiero hacer es que Daniel ha propuesto una opción que me gusta. Rick en los Knicks. No me disgusta al lado de... También pone aquí Ayton también. Tampoco lo descarto, ¿eh? Porque Mitchell Robinson se lesiona 7 veces por temporada. Ahí. Pues bueno. Ahí. Venga, Alberto. Hablamos. Venga, Alberto. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Y bueno, y del resto de la lista, pues como dice Daniel, Nasir Little, un jugador de rol, y Willow no está jugando mal, de dónde viene. Y poco más, es que no tiene nada más, ¿eh? Es que con lo que Justin Willow, con lo que prometías este chico, ¿eh? En Miami. Sí, pero las lesiones. Es que tú fíjate luego el Keon Johnson este, que tiene el récord de salto vertical. Pues que de poco le sirve. Pues no sé, la verdad es que no me ha dado tiempo ni a verle. Pero los novatos siempre les hacen pruebas de velocidad, de no sé qué, tal. Y batió el récord de salto vertical. Es un animal de cuidado, pero bueno. Clipper se deshizo de él. Nasir Little, bueno, sí, es un jugador de rol. Puede ser aprovechable. Una segunda unidad. Y no sé, poco más, ¿no? Creo, pero aún es que tampoco le han dado mucha bola, no sé. Trendon Watford, he visto que ha jugado bastante en final de temporada y lo ha hecho, bueno, lo ha hecho bien. Pero de todos estos, al final, los últimos cinco nombres, poco minuto van a tener. Es que tú fíjate, con todo lo que ha movido Portland y no sé qué, y tal y cual, y tal, y vaya porrela que ha sacado, y al final solo ha conseguido un Big 7. Pues el otro 36-57, que tiene 3 ahora, son de ya de segunda ronda, muy abajo. Todo lo que ha movido va a tal, se supone que va a competir la próxima temporada y solo tiene el Pick 7. Y la agencia libre no es muy boyante. Es que tenía un gran equipo, porque es que ha regalado a McCollum, ha regalado a Norman Powell y ha regalado a Covington. Sí. A mí me ha sorprendido mucho. Yo creo que ese equipo, con un pequeño ajuste de. A mí estaba descompensado, ¿no? Tenía mucho escolta, base escolta, tal, y poco Poco juego físico interior. y poco tamaño. Era un equipo al final bastante pequeño de tamaño, ¿no? Pero por eso digo que con algún ajuste te daba para estar ahí compitiendo, pero bueno. Sí, Habrán no. visto de otra manera el tema. Es que lo regalaron, literalmente lo regalaron, porque es que pidieron ahí menos. Y ahora sí, el año que viene empiezan a jugar con Simon, Lillard y Hart de titulares, pues sigue siendo un equipo de poco tamaño. Sí. Aunque yo creo que Simos lo van a enfocar más saliendo desde el banquillo. Es Sí, este yo, hombre. pues fíjate que yo pienso que al revés, que a Hart le pondrán de segunda unidad. Es que Simon necesita mucho balón. Y si coincide con Lillard en pista, el balón es para Lillard. Sí, Yo creo bueno, que es luego lo. algo parecido a lo que hace Warriors con Jordan Poole al final. Es una posibilidad. Bueno, pues por la más o menos visto, ¿no? Un repaso que yo creo que va a tardar unos años en reconstruir estos. Me parece que han tirado demasiado pronto a la toalla estos. Tenía que haber aguantado, pues Sapera este año Lila, vale, pues tanqueo un poco, intento conseguir un buen pick y a ver si consigo algo bueno y ya está. A lo mejor pues sacar a Covington que termina el contrato y a conseguir algún pick más, tal, bueno. Pero bueno, yo creo que se han equivocado. La semana que viene de quién hablamos, así. ¿Os apetece algún equipo en concreto? De los de abajo. San No, Antonio, que está aquí Daniel. Lakers que está abajo. De que le que dices, es que no tiene nada. Qué ataque más gratuito. Pero es que Lakers te lo haces en 2 minutos, porque tú mira los jugadores que tenemos y hay cuatro. Ya está. Claro. Y no tienes dinero para fichar a nadie, ni tienes pick, ni tienes nada. Estamos Sí, pero bueno, pero bueno, podemos mirar a los agentes libres mayores de 35 años. y con una rodilla. Y que quieran cobrar un mínimo, sí. Mira, dice aquí Daniel, bueno, dice Justin Willow top 5 desde su draft y no le ha ido tan bien. Hombre, las lesiones, ¿no? Que tuvo. Es que Justin Willow, porque estoy viendo, hizo una temporada de 13 puntos en Miami. Sí, Sí, en no, Miami hasta que es se lesionó que funcionaba bien. pintaba muy bien. Pues Además, no un sé qué tío muy equipo duro. querréis hacer. No sé si queréis hacer tipo Detroit o incluso Orlando, ¿no? Porque Orlando, ahora que tiene el Hombre, número uno, a ver qué.
Son repasos rapiditos, ¿eh? Sí, sí, podemos sí. hacer uno o dos incluso. O sea, tampoco... Bueno, podríamos hablar de Orlando, ya que tienen el pick 1. Claro. A ver cómo podrían encajar, porque se habla de Holmgren. A ver cómo podrían meterlo ahí en el equipo. Porque el número 2, ¿quién lo tiene este año? Oklahoma era. Oklahoma el 2, Houston 3, Sacramento el 4, Detroit 5. Pues si quieres vamos siguiendo el draft y ya está. Tampoco nos complicamos mucho la vida. Hablamos de Orlando, vemos qué opciones tiene para Orlando y lo que puede rascar. Hablamos luego, de alguno más, un par de ellos. Pues Oklahoma, que vamos a ir rápido porque a la mitad ni los conocemos. Sí, sí. A ver, que son equipos que, además Orlando, tiene los 3 o 4 veteranos que acaban contrato y todos los demás son chavales jóvenes. Y es que tampoco, claro, ellos tienen un plan y de momento lo están siguiendo. Bueno, Oklahoma también tiene un plan. No sabemos cuál, pero tienen uno. Pues nada, chicos. Pues muy bien. ¿Alguna noticia así que os interesa hablar? O... Pues no sé si ha habido algo de última hora. Estoy mirando aquí en redes sociales y no. Bueno, excepto lo del ejecutivo de Denver que se ha ido a. Que ahora es presidente de Minnesota. Que se ve que le van a pagar 8 kilos al año. No está mal, ¿eh? No está mal, no. Y poca cosa. Sí, no, poca... Bueno, el partido hay que recordar que es esta noche, Boston Celtics, a las 2:30. Muy mal, ¿eh? Ya todos los días a las 2, las 3, tal. Sí. Esto de los domingos o incluso no, los sábados, sí. Mañana pronto. Ya el partido de ayer fue igualmente a las 2 o a las 3 de la mañana. Todos. Sí, claro, sí. Claro, por eso. Creo que es a las 2:30 el del este y a las 3 el del oeste. Eso es. Pues menos hogueras. Esperamos el 3-1. Yo al menos. ¿Cómo se nota que te quieres deshacer del IPAS? Yo quiero un 2-2. No, yo me quiero deshacer de Celtics. Ya luego que la final dure 7 partidos. A ver, pero yo creo que ha salido este año, esta semana la estadística que los Lakers es la única franquicia que ha estado en una final o ha ganado un campeonato en todas las décadas. Sí. O sea, de todas maneras es mucho más fácil reconstruir en los Lakers que en Celtics. Sí, claro. A ver, los Lakers al final tienes 3 contratazos. Y tienes una mid-level y un jugador de 5 millones que tienes Anan y ya está. Todo lo demás, pues buscas, y tampoco tienes que buscar mucho en el mercado, buscas cuáles son los baratos, estos. Pues ya está. Es que no hay más. ¿Y tú volverías a contar con Drummond por un mínimo? No. Pero no. Ni por un mínimo, ni por 1,5 kilos, 2. No. Antes recupero a DeAndre Jordan. No. Yo ya lo sufrí la temporada pasada, no quiero sufrir. Sí, pero la temporada pasada porque tengo ahora 20 kilos. No. Sí. Bueno, porque cobraba. Claro, venía de Cleveland. Claro, venía con el contrato de Detroit. No, pero le habían cortado y le hay que... Ah, bueno, sí, le habían cortado, sí, tiene razón. $700,000 nos costó la broma de Drummond. No, ya tenemos bastante con Westbrook. Encima me metes a Drummond ahí, yo ya me tengo que tomar una caja de ansiolíticos antes de cada partido. ¿No? ¿Y cómo ves eso que están comentando de que quieren contratar un entrenador que le haga... No sé, es que no sé si lo habéis comentado, ¿eh? Que le haga jugar a Westbrook. Bueno, al final, obviamente, saben que salirse de Westbrook no va a ser fácil. Y el plan que tienen con Westbrook, que yo haya leído, es obviamente que empiece la temporada e intentar subir el valor de cara al final del mercado. A ver si por suerte lo pueden colocar y si no, pues mira, acabas el año y empiezas el 2023 limpio. Pero la idea es que en las entrevistas les preguntaron a todos los entrenadores que cómo podían hacer encajar a Westbrook en sus sistemas. Y casi ninguno supo contestar. La mente en blanco, ¿no? Exacto. Era pregunta trampa. Bueno, ya has pasado la entrevista, pero te quiero preguntar esto. Sí. La verdad es que es complicado, sí. ¿No? Digamos, los que van tienen currículum, entonces, bueno. Es que yo creo que no hay un sistema. Westbrook le tienes que dejar hacer lo que quiera hacer. Creo que claro. No hay un sistema para adaptarle a él.
es un jugador muy anárquico. Entonces, sí. Yo creo que le tienes que sacar con la segunda unidad. Claro, tiene con los minutos que va a tener, va a tener que jugar mucho también con los titulares y tal. Pero jugarle mucho con una segunda unidad que corra y que haga lo que le dé la gana. Esos minutos. Que no esté LeBron y Davis y tal. Cuando esté LeBron en pista y Davis, que jueguen ellos dos. Claro. Y luego pues lo sacas con la segunda unidad, porque este año tenías en la segunda unidad a Austin Reeves, a Gabriel y tal. Pues metes ahí a Westbrook, al menos que haya alguien que coja la pelota y se vaya para adentro, ¿no? Claro, y los 15, 18 minutos que en temporada regular no jueguen estos, que los de descanso, pues es que este se desfogue, que haga lo que quiera. Claro. Rodearle de tiradores y ya está, y es que no tienes otro. No, bueno, yo sinceramente, aunque sean los Lakers, yo la temporada que viene la veo perdida por los Lakers. Es que no tienes margen de maniobra. Básicamente intentar pelearla con lo que tengamos. Claro, pero no tienes margen. Que tampoco esperen que hagan un equipo contender. Claro, es que no tienes margen de maniobra para nada. O sea, por eso, yo o colocas a Westbrook o no tienes solución. Sí, claro. Yo por eso cada vez veo mejor la opción de comerte a Westbrook este año y el año que viene empezar limpio. Que solo tienes el contrato de Davis. Claro, no, eso es lo que te voy a decir. Empezar con Davis y LeBron fuera también. Porque está claro que LeBron te va a seguir metiendo, veremos la temporada que viene, pero tiene pinta que va a seguir metiendo 25 o 22 puntos por partido. Sí. Pero es que te condiciona demasiado el juego de los Lakers en este caso. Y no creo que si se queda el Lakers otro año más o dos más sea para ser segunda espada. O sea que yo haría con borrón y cuenta nueva y Anthony Davis intentar revalorizarlo y traspasarlo también. Sí, porque tiene pinta que Davis ya no va a ir a mejor, sino que incluso puede ir a peor. Eso es. Y es una lástima porque es que tiene apenas 28, 29 años. Y con todo esto, con todo lo que te está sobrando y tal, y en 3 o 4 años estás otra vez arriba. Es que los Lakers lo bueno que tienen. 3 o 4 años estás otra vez luchando por el anillo. Claro. Bueno, noticia de última hora, Robert Williams se espera que juegue esta noche. ¿Lo ves? ¿El 2-2? Para que Bambam no haga lo que quiere. Claro. Exacto. Han visto a Debay, oye, Robert, de que te falte una rodilla, tienes que jugar. Sí, porque ya se ve a este y ya, solamente con verle, ya se corta el otro de un rato yendo para adentro. Bueno. Pues nada, ¿nos vamos yendo ya? Sí, ¿vas a hacer una raid o...? Sí, venga, voy a hacer una raid. Bueno, espérate, que ya no sé ni cómo se escribe raid. Vale, pues nada, 9 segundos, os podéis despedir. Muy bien, pues el jueves más y el jueves ya yo creo que tenemos un finalista y otro casi. Exacto. Venga, Daniel, también hay que despedirse, Daniel, que nos despide nosotros. Venga, chicos. Venga. Hasta luego, Daniel. Gracias, chao.